Hola, muy buenas y una vez más bienvenidos a nuestros seguidores de nuestro canal cristiano de YouTube, Luz a las Naciones. Yo me llamo Álvaro y me gustaría compartir con vosotros una experiencia. Yo tuve un encuentro con Jesús. Bueno, pues como os decía, yo tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, que desde el día que hoy puedo decir que conocí a Cristo, marcó un antes y un después en mi vida. Ese fue el día en el que el transcurso y el recorrido de mi vida empezó a ser de otra manera. Ya casi hace 12 años desde aquel momento, en el que, pues a través de situaciones, de problemas en esta vida, llegué a tener problemas de adicciones que llevaron mi vida a la desesperación, a encontrarme muy vacío en mi corazón y sin esperanza, pues, de poder cambiar y de tener alegría en esta vida. Sea, en mi vida la depresión se convirtió en la realidad que había dentro de mí, un vacío tan grande que hoy puedo decir que por la gracia y la misericordia de Dios, hasta que este Evangelio del que hoy os estamos compartiendo y pedimos a Dios que cada persona en este mundo pueda darse cuenta de la gran necesidad que hay de recibirle en el corazón, pues este Evangelio se presentó a mi vida en un lugar donde yo acudí buscando ayuda para este problema de adicción que tenía y allí se me presentó, ¿verdad? Y yo pude darme cuenta también de que estas adicciones que había en mi vida no eran el verdadero problema. Sí que eran un gran problema y eran una cadena muy grande que me tenía preso, ¿verdad? Pero hoy puedo darme cuenta de que el pecado, la maldad que había dentro de mí, de la que solo Dios podía liberarme, sanarme, perdonarme, ¿verdad? Pues es lo que cuando la palabra que penetra hasta lo más profundo, nos dice en Hebreos 4:12. Entró en mi corazón y empezó a sacar a la luz y a descubrir cosas que incluso para mí me hacían sentir vergüenza. Hoy entiendo que esta vergüenza era la transgresión de mi corazón delante de Dios, por la que Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir en esta cruz por mí. Yo creí esto fuertemente en mi corazón, que Cristo ocupó mi lugar, que el Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz por mí, y que esta sangre era la única que podía lavarme de mi maldad, de mi pecado. Y este fue mi encuentro con Cristo, como nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando Nicodemo de noche se acercó a Jesús y le dijo que era necesario nacer de nuevo. Hoy puedo decir que este día nací de nuevo, que toda persona en este mundo necesita tener este encuentro personal con Jesús, nacer de nuevo, para recibir esta nueva vida que solo Dios nos puede dar. Y aquí en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ya hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hoy puedo decir que soy un hijo de Dios, que Dios es mi Padre y que desde el día que yo le recibí en mi corazón soy una nueva criatura, una nueva persona. Ahora vivo una vida de paz, una vida de gozo, una vida de esperanza y sobre todo con el deseo de compartir con otros esta verdad que liberó mi corazón, que también puede liberarte a ti si estás escuchando este mensaje, si estás hambriento y sediento de Dios en tu corazón. Recibe a Cristo y entonces conocerás la verdadera vida. Como dice también el Evangelio de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida.
Pues como habéis escuchado a través de este testimonio, yo tuve un encuentro con Jesús y desde aquí despedirme con el deseo, y como es el deseo también de este canal que estamos haciendo, que todo aquel que nos oye pues también pueda tener este encuentro con Jesús, esta experiencia que cambia tu vida para siempre, que marca un antes y un después en tu vida, pueda recibir esta salvación tan grande que Dios tiene preparada para todos los que le reciben por la fe en sus corazones. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga.